Bendito es tu nombre, Señor. Gracias te damos, bondadoso Padre Celestial. Gracias, gracias por esta mañana, Señor. Gracias por habernos despertado en esta mañana. Creemos que será una mañana preciosa para cada uno de nosotros. Nuestra alma se gozará en este lugar, Señor. Hemos venido confiando en ti. Señor, hemos venido en el único nombre que es por sobre todo nombre. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y aquí estamos, bondadoso Padre, a tu alrededor. Señor, tú nos has guardado. Tú nos has protegido para llegar a este lugar. Tú nos has dado los medios, Señor, para llegar. Señor, y aquí estabas tú esperándonos que entráramos por estas puertas para adorarte, para alabarte y bendecir tu precioso nombre. Gracias, muchas gracias te damos, bondadoso Señor. Bendice, Señor, en esta mañana a tu siervo, nuestro pastor. Bendice a los diáconos, a los sugieres, a los músicos, Señor, a los coristas y a todos y cada uno de nosotros. Señor, dependemos de ti en esta mañana y confiamos en tu amor, en tu bondad infinita. Señor, bendice a aquel que aún viene en camino. Guárdalo de todo mal, de todo peligro. Que también ellos entren gozosos por estas puertas. Esos son nuestros deseos, bondadoso Señor. Y que podamos todos estar unánimes a tu alrededor. Gracias, bondadoso Padre. Muchas gracias en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador y Redentor. Amén, amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Diremos, estoy de paso en esta tierra. Estoy de paso en esta tierra, corto tiempo aquí estaré. Soy peregrino y extranjero, anhelo a casa un día volver. Su sangre el camino ha limpiado, pronto a mi hogar regresaré. Y abrazaré a mis amados y a mi Jesús volveré a a mi patria celestial.
mi familia me está esperando. Con ellos pronto iré a gozar. Volveré a mi casa, volveré a mi ciudad. Señor Jesucristo, la tierna voz del Salvador nos habla conmovida. La tierna voz del Salvador nos habla conmovida. Venid al médico de amor. Yeah.
Jesucristo, quien tiene todo el poder, quien venció la muerte, la enfermedad, Él lo venció todo. Él es el gran vencedor. Él puede sanar. Él puede hacer libre a cada uno de nosotros. Él tiene toda potestad. No hay otro como Él. Él es nuestro Dios, el que nos ha creado, el que nos ha predestinado. Gloria a Dios para siempre. Le alabamos, le adoramos, bendecimos su precioso nombre. Él solamente lo merece. Gloria a Dios para siempre. Bendito es su nombre. Recibe el Señor nuestra alabanza. Recibe el Señor nuestra adoración. Recibe el Señor también los diezmos, las ofrendas que su pueblo ha apartado y ha traído al alfolí. El Señor bendice al dador alegre. El Señor bendice nuestras vidas. El Señor bendice nuestra economía, nuestras familias. El Señor es quien nos viste, quien nos calza, quien coloca el pan en nuestra mesa, quien nos guarda de todo mal, de todo peligro. Ese es nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, nuestro bondadoso Padre Celestial, nuestro misericordioso Padre Celestial. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro amado Señor y Salvador. Amén, amén. Gloria a Dios. Tomen asiento, mis hermanos. Nuestros hermanos diáconos recogerán la ofrenda. Diremos nosotros: las señales cumplidas están. Las señales cumplidas están. Tiempo ya no hay más. Ya la gloria preparada está.
Gloria, gloria a Dios. Aleluya. Bendito es el nombre del Señor. Precioso es su nombre. Estamos contentos. Estamos muy agradecidos porque el Señor nos ha traído en esta mañana preciosa. Hemos venido a alabarle y a adorar su precioso nombre. Estamos contentos, agradecidos con nuestro Señor. Saludamos a alguno que haya venido por primera vez a este lugar, por segunda vez. Nuestro deseo es que se gocen alabando, bendiciendo el precioso nombre de Jesucristo el Señor. También saludamos a aquellos que nos ven en la lejanía. Dios les bendiga grandemente a cada uno de nuestros preciosos hermanos. Gloria a Dios. Y dice la nota, Shalom mis hermanos, nuestra hermana Angelita se estará congregando en Lanco el día de hoy. Y que Dios bendiga cada corazón. Amén. Hermana Gladys. Les saludo en el nombre de Jesucristo el hermano pastor Basualto de Batuco, a Pastor Flores y congregación. Saludo que me pidió que se lo extendiera a la iglesia de Carrascal. Amén. Le enviamos saludo entonces a nuestros hermanos de nuestro pastor Basualto, él es de Batuco. Dios bendiga a él y a toda su congregación. Gloria a Dios. Dicen mis preciosos hermanos, les saludo en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Mediante esta nota quiero agradecer a nuestro Dios por su gracia y misericordia, ya que en esta semana le permitió a mi amada esposa cumplir un año más de vida. Y a la vez nos permitió cumplir 20 años de matrimonio y podemos decir que hasta aquí su misericordia y amor han sido grandes para con nosotros, y si estamos aquí hoy es solo su gracia. Espero Él nos ayude y fortalezca para el resto del camino que nos queda. También quiero agradecer, ya que el día viernes le permitió a mi hija Sarita cumplir 15 años y hasta aquí Dios ha mostrado estar con ella. Espero verla llena de su Santo Espíritu y totalmente enamorada del Señor Jesucristo. Muchas gracias, hermano Óscar Enríquez. Gloria a Dios. Saludamos entonces a nuestros hermanos, a su esposa por cumplir un año más de vida y los 20 años de matrimonio, y por Sarita, nuestra hermana Sarita. El Señor Jesucristo les bendiga a cada uno de ellos. Gloria a Dios. Son nuestros deseos. Dios los llene con su Santo Espíritu. Gloria a Dios. Le saludo a la novia del Señor Jesucristo. El motivo de esta nota es para saludar a mi madre y hermana, porque el día de ayer, 2 de junio, ellas estuvieron de cumpleaños, y con esta nota demostrarles los deseos de mi corazón. Madre y hermana, a las dos les quiero desear toda la dicha de la vida y que sean cumplidos sus anhelos desde arriba y que permanezcan por siempre en el Señor y que por los siglos guarden su amor en sus corazones. Quizás para muchos será un día más, pero para ustedes es la felicidad de haber realizado sus sueños dorados y el que para siempre ustedes tendrán. Madre y hermana, quiero que ustedes disfruten cada momento de sus vidas, que mi Dios las guarde en sus entradas y salidas, que mi Dios las guarde donde quiera que ustedes estén, que su llama arda en sus corazones. Madre y hermana, estas son palabras de mi corazón. Le doy las gracias a Dios y que a ustedes les dio un año más de vida. Madre, solo te doy las gracias por todo. Yo sé que no fui una buena hija, que me descarrié, pero usted siempre me habló, me enseñó en los momentos de tristeza, me ayudó. Estoy tan agradecida de usted, madre, y gracias a Dios ahora estoy al lado de mis hermanos y hermanas alabando a mi Dios. Madre, gracias, te amo mucho. Hermana mía, Ana, sé que somos muy diferentes, pero usted es mi hermana y la quiero mucho con todo el corazón. Hermana, perdóneme por todo, yo le quiero. Espero que mi Dios las bendiga eternamente. Sin más nada que decir, un feliz cumpleaños, Jacqueline y Ana. Se despide de tu hermana y tu hija y tu conchito, Débora Álvarez Vera. Entonces el Señor Jesucristo bendiga a nuestra hermana Jacqueline, a nuestra hermana Ana. Y como dice Débora, el Señor les siga llenando con su Santo Espíritu. Dios les bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Gloria a Dios para siempre. Hermanos, agradezco a Dios quien me permite cumplir 70 años este día.
todo honor y gloria para mi Señor Jesucristo. Amén. Hermano segundo, Jean Cavill. Nuestro hermano segundo, Jean Cavill, que está en el sur, dijo que iba a estar viendo este culto desde el sur. Dios les bendiga a él, a su esposa, a su hijo, que andan junto con él por allá por las tierras sureñas. Gloria a Dios. Y el Señor Jesucristo le dé muchos, muchos años más de vida. Gloria a Dios. El Señor lo sostenga hasta su venida. Esos son nuestros deseos. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Minutos para dar gracias. Hermano René. ¿Tiene que pasar acá? Hermano René. Adelante, puede pasar nuestro hermano. Dios le bendiga. Dios lo bendiga, hermano. Es difícil pararse aquí, pero creo que hay gratitud en mi corazón por saber que con gran sacrificio hemos orado. Nosotros somos de Batuco. Nos costó llegar aquí por el sacrificio de venir en micro y todo eso. Pero Dios fue contestando la oración y me siento agradecido de que al momento de venir aquí en micro, después yo venía en moto, pero Dios vio ese sacrificio y concedió la oportunidad de comprar un vehículo. Me siento agradecido. Y yo creo que Dios va arrimando cosas y cuando el propósito es correcto, Dios siempre está ahí. Y lo podemos ver y pienso yo que hay que ser agradecido. Cuesta pararse aquí, pero es Dios con uno, ayudándolo para que uno se pueda parar firme. Porque Dios me va bendiciendo. Él me dio una moto para poder movilizarme. Tuve un accidente. Dios permitió que yo, que fue un propósito eso, que quede bien. Pero me di cuenta de que tenía que tener un vehículo y Dios me lo concedió. Entonces sé que eso va arribando cosas. A lo mejor el día de mañana voy a tener un avión ya. Pero le doy gracias a Dios por toda su bendición y las oraciones. Gracias, hermano. Gloria a Dios. Gracias al Señor. Él es tan bondadoso con cada uno de nosotros. Gloria a Dios para siempre. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Queridos hermanos, les pido una oportunidad para cantarle una canción al Rey de Gloria. Les saludo a su hermano Manuel Sotomayor. Amén. Puede pasar nuestro hermano Manuel. Dios le bendiga. Nosotros nos mantenemos clamando y tirando del Señor. Buenos días, hermanos. Les saludo en nombre del Señor. Igual estoy nervioso. Bueno, yo, como saben, fui un niño que estuvo aquí siempre. Cuando niño y soy hijo de la hermana Keralia. En este tiempo yo me alejé de Dios. No sé por qué, pero gracias a Él volví. Por el clamor de mi hermano. Por el clamor de mi hermano y de mi madre. Ellos siempre estuvieron clamando por mí. Y yo en su tiempo, tuve mucho tiempo en la calle y tomé, fumé. ¿Qué no hice, hermano? ¿Qué no hice? Y me arrepiento de haber hecho todo eso. Pero gracias a él, y le agradezco mucho que me haya llamado. Estoy muy nervioso. Hace un tiempo, Señor, cuando llegué, tan cansado y afligido a este lugar, yo no sé cómo podía vivir, si en mi vida no estabas tú. Solo pensaba en el trabajo, un
mucho dinero ganar. Yo preocupado estaba de miles de cosas, pero no de Dios. Mi vida está sueño profundo sin despertar, sin alabar y sin temor. Yo no quería, Señor, alzar mis brazos hacia el cielo donde tú estás, donde tú estás. Pero tú, Señor, dijiste que hay que orar, que hay que clamar, que pedirte que nos guarde de este mundo donde hay tanta maldad. Pero tú, Señor, dijiste que hay que orar, que hay que clamar, que hay que pedirte que nos guarde este mundo donde hay tanta maldad, tanta maldad. Hace un tiempo, Señor, vengo a ti implorando que tengas piedad, adorando y cantándote a ti. Haz un tiempo, Señor, para ti. He dormido poquito, me ha costado más tarde, he orado y clamado, pero por ti valió la pena. Mi vida estaba, Señor, en un sueño profundo, sin despertar, sin alabar y sin temor. Yo no quería, Señor, alzar mis brazos hacia el cielo donde tú estás, donde tú estás. Y ahora te siento, Señor, aquí en mi alma, que ahora te alaba, te glorifica de corazón. Y hoy ya no quiero, Señor, yo separarme del gran amor que tú me has dado, mi buen Señor. Pero tú, Señor, dijiste que hay que orar,
que hay que clamar, que hay que pedirte que nos guardes de este mundo donde hay tanta maldad. Pero tú, Señor, dijiste que hay que orar, que hay que clamar, que hay que pedirte que nos guardes de este mundo donde hay tanta maldad. Ahora le quiero cantar una canción que cuando niño canté aquí, era muy chico. Y este es un mensaje para que aquel hermano que se afirme más, porque Dios viene. Y de verdad viene. Hermano, yo te quiero decir que muy pronto aparecerá el Señor. Yo te quiero decir que muy pronto aparecerá el Señor y los cielos se abrirán en dos y una nube en lo alto se verá. Aleluya. De blanco aparecerá el Señor, de blanco majestuoso celestial, no hay arrugas ni manchas en su traje. Su rostro es tan radiante como el sol. Aleluya, aleluya, ya viene el Señor. Aleluya, aleluya, y nos viene a buscar. Aleluya, aleluya, prepárate a volar. Aleluya, porque Cristo ya llegó. Ha llegado el momento de orar, reunirse entre hermanos con perdonarse con sincero corazón y cantar todos unidos al Señor. Aleluya.
es hora de velar sin cesar. Ya es hora de mirar solo al Señor, pues ya estamos en los últimos tiempos, tiempo de odios y de guerras y maldad. Aleluya, aleluya, ya viene el Señor. Aleluya, aleluya, y nos viene a buscar. Aleluya, aleluya, prepárate a volar. Aleluya, aleluya, porque Cristo ya llegó. Ya viene el Señor. Trompeta en el cielo se oye, la cena ya está lista, solo tienes que prepararte para volar. Aleluya, ya viene el Señor. Aleluya, aleluya, y nos viene a buscar. Aleluya, aleluya, prepárate a volar. Aleluya, aleluya, porque Cristo ya llegó. Gracias, hermanos. Gloria a Dios. Bendito el Señor. Gloria al Señor Jesucristo. Mis hermanos, les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Les pido la oración por el papá de una compañera de trabajo. Su papá ha estado más de 6 meses hospitalizado con escaras en zona sacra y espalda. Ha ido empeorando cada vez más. Ella y su familia solo pide que Dios haga su voluntad con él y no sufra más. Shalom, amén, hermana Yesenia Astudillo. Shalom, mis hermanos. Nuestra hermana Maggi solicita la oración, ya que hoy no se congregará, ya que Daniel, su hijo, hace una semana está con dolor de garganta. Que Dios sea tomando el control. Amén. Quisiera pedir la oración por mi nieta Ana, ya que se encuentra hospitalizada con 32 semanas de embarazo, el cual está en situación grave, para que Dios haga su perfecta voluntad. Para él no hay nada imposible. Mis hermanos, pido su ayuda en la oración por mi padre Juan Carrera, para que nuestro Señor Jesucristo le dé fuerzas y tome el control por una herida muy complicada que tiene en su pierna. Él es diabético. Y su hermano José Carrera. Amén. Hermano Mario Enrique pide la oración a la novia del Señor, si puede orar por él, porque sufre de muchos malestares en su cuerpo y no le encuentran nada. Gracias, hermanos. Dice nuestra hermana Isabel, ruega se ore por ella porque se siente mal de salud. ¿Puede pasarla, hermana? Saludo a la novia, mis hermanos, la presente es para pedir la oración por mi hermana Sara Jara, que está en tratamiento porque se tiene que operar. Gracias, hermanos. Su hermana Sánchez. Amados hermanos, ruego ser ungida su hermana Elena Rodríguez Ogas. Puede pasar nuestra hermana también para ser ungida. Hermano, les saludo en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Mi nota es para agradecer, ya que me dieron el alta después de estar una semana hospitalizado.
a la vez pedir que me recuerden en sus oraciones para que el Señor obre en completa sanidad y poder hacer una vida normal, ya que la radioterapia me dejó con muchas secuelas. Muy agradecido del Señor Jesucristo, hermano Miguel Rosales. Y esas son las notas, mis hermanos. Pueden pasar a otros hermanos que necesitaban ser ungidos, y nuestros hermanos ancianos estarán ungiéndoles con aceite. Nosotros nos ponemos todos de pie, todos muy reverentes. El Señor tiene todo el poder. Él es el gran sanador. Amén. Padre eterno, en esta mañana, Señor, ponemos una base en nuestra fe. Tu palabra, Señor. Tu promesa. Recién cantábamos, Señor, que los creyentes pondríamos las manos sobre los enfermos y que estos sanarían, Señor. Hemos experimentado muchas veces que esta es una realidad y que es una verdad de tu palabra, Señor. Yo te ruego en esta mañana, Padre, que bendigas a mis hermanos que han pasado y que les dé esa fe, Señor, porque tu siervo así lo ha enseñado, que tienen que pasar en fe, creyendo tu palabra, creyendo tu promesa, Señor, para que tú puedas obrar sobre tu palabra en esta mañana. Señor Jesucristo, mi hermana ha pasado, se siente enferma, Señor, ayúdala en esta mañana. Aumenta esa fe en su corazón, Padre. Que crea con toda su alma, Señor, que tú eres el gran sanador. Bendícela en esta mañana, Señor. Tu gracia baje ahora mismo. Sana a mi hermana, Señor. En esta mañana yo reprendo todo demonio que la está atormentando. El único nombre que nos ha sido dado, Padre, para vencer al diablo. El nombre del Señor Jesucristo. Bendice a mi hermana y hazla sana en esta mañana, Señor. Que así sea hecho en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Señor Jesús, aquí está este varón arrodillado ante tu presencia en esta mañana. Y tu palabra dice que el que se humilla ante tu presencia será ensalzado, Señor. Será levantado. Yo no sé lo que él necesita en esta mañana, pero tú sabes todas las cosas, Padre. Lo que él está necesitando, Señor, en tu misericordia, concédeselo a su vida en esta mañana. Si es sanidad, pues que sanidad baje a él en esta mañana. Que crea con todo su corazón que tú eres el gran sanador. Si necesita fuerza, fortaleza, fortalécelo en tu espíritu, Señor. Que tu Espíritu Santo lo fortalezca en esta mañana para que se aferre a tu palabra, para que se aferre a tu promesa, porque tú nunca has fallado a tu palabra, Señor. No te dejaré ni te desampararé. Esa es tu palabra, esa es tu promesa. Y que mi hermano se afirme a eso, Señor. Se agarra esa promesa. Que salga en victoria en esta mañana. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gracias, Padre. Aquí mi hermana joven ha pasado también, Señor. Es una creyente de tu palabra, Señor. Ayúdala en esta mañana. Hay luchas, hay pruebas, hay batallas para los jóvenes. Pero tú has prometido ayudarlos, Señor. Que ella crea en esta mañana con todo el corazón. Que tú la ayudarás en esta mañana. Si está enferma, sánala, Señor. Si está en batalla, ayúdala a ser una vencedora, Señor. Que se agarre tu palabra, que se agarre tu promesa. Porque si ella siendo una joven lo hace, tú le contestarás también, Señor. Tú la ayudarás. Tú la fortalecerás.
y la harás una vencedora. Que así sea hecho en esta mañana, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Amén. Gracias, Padre. Aquí está mi hermana también, Señor amado, pidiendo misericordia. Tú eres un Dios de misericordia. Si no, no podríamos estar aquí, Padre. Solo ha sido tu gracia, Padre. Bendice a mi hermana en esta mañana. Toda enfermedad sea vencida en esta mañana, Señor, y que se cumpla tu palabra en esta mañana, que pondríamos las manos sobre los enfermos y que estos sanarían. Eso lo dijiste tú mismo, Señor, por tus preciosos labios, Padre, y yo descanso en eso en esta mañana. En el nombre del Señor Jesucristo declaro sana mi hermana. Oh, libre, Señor, y que salga en victoria en esta mañana. Que así sea hecho en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias, Padre. Amén, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Estamos contentos, agradecidos. Mira lo que hizo mi Señor. Aleluya. Mira lo que hizo mi Señor. Mira lo que hizo mi Señor. Gracias por tu bondad y tu amor. Gracias por tu misericordia. Señor, estamos contentos. Es una mañana preciosa para nuestras vidas. Creemos que estamos sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús, Señor nuestro. Señor, hay una gran nube de testigos observando este magno evento
tus hijos alabándote, tus hijos adorándote, Señor. También tus hijos, algunos han traído gratitud, Señor, ante tu presencia. Están contentos, agradecidos. Algunos han cumplido un año más de vida, un año más de matrimonio, y lo expresan dándote las gracias a ti, bondadoso Dios. Otros están enfermos, afligidos, con problemas, batallas, luchas. Señor, tú has escuchado cada petición, cada nota, Señor amado, y tú la conocías desde antes de la fundación del mundo, porque tú lo sabes todo, bondadoso Señor. Tú conoces los pasos del justo, tú sabes por dónde es que hemos de pasar a cada instante en nuestras vidas. Señor, dejamos estas peticiones de necesidad ante tu presencia. Padre amado, bendice cada vida, cada alma que te necesita. Señor, nuestro hermano Rosales, Señor, desea sanidad divina. Bendice su vida, su corazón, esa familia que ruega por ese varón, con su cuerpo, con escaras, Señor, con llagas, por 6 meses, Señor. Están deseando que tú hagas tu perfecta voluntad, que tú hagas misericordia con él, bondadoso Señor. Bendice, Padre, a nuestro hermano segundo que anda con su familia en el sur. Tu gracia sea con él. Bendice a todos los que han viajado. Nuestra hermana Antonina anda hacia el sur también. Nuestro hermano José Tobar hacia el norte, Señor. Bendícelos, Señor amado. Que ellos puedan estar escuchando este culto, Señor. Que puedan alimentarse esta mañana, Señor, escuchando tu palabra. Nosotros vamos a entrar a tu palabra ahora, Señor amado. A eso hemos venido, a adorarte, a alabarte y alimentarnos de ti, bondadoso Señor. Queremos que tu palabra nos alimente, porque tu palabra es comida y bebida para nuestras vidas. Deseamos que tu palabra se meta a lo profundo en nuestro corazón. Señor, que tu Santo Espíritu se mueva a través de nuestras avenidas. Señor, que la simiente de vida caiga en buena tierra en esta mañana. Que nuestros corazones, Señor, estén aparejados y preparados para recibir tu preciosa palabra. Ayuda a tu siervo, Señor amado. Bendice su vida, bendice su corazón, bendice todo su ser. Si hay algo que estorba en él, Señor, sácalo ahora mismo y dale, Señor, la libertad que él necesita para predicar tu palabra en este lugar. Señor, que tu palabra sea de provecho a su vida y a nuestra vida y a la vida de aquellos que escuchan a través de las redes, Señor, en distintos lugares del mundo. Que las mismas bendiciones que caigan sobre cada uno de nosotros caigan sobre ellos también. Ese es nuestro deseo, bondadoso Padre Celestial. Lo rogamos en humildad, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, nuestro Redentor. Amén, amén.